La cercanía con la gente fue lo que me permitió volver a la intendencia, dijo Pessoa. La intendente electa de Santa Ana, Mabel Pessoa, dijo en declaraciones a Canal 6 Digital que nunca dudó del acompañamiento de los vecinos, por eso presentó su candidatura para un nuevo mandato al frente de la comuna. Siempre es difícil, pero en mi caso yo siempre he trabajado con la gente, afirmó. ¿Creíste en algún momento que el pueblo te iba a volver a dar la posibilidad de ser intendente? Pero por supuesto, si no, no me hubiera candidateado. O sea, si hay algo que los políticos debemos, lo que hacemos en democracia política es saber la aceptación que uno tiene de su gente, ¿no es cierto? Así que ahora, nosotros, es difícil regresar. Este es mi cuarto mandato, así que conozco un poco a mi gente. Bueno, pero es difícil, viste, que dejar el pueblo, irse a un cargo provincial porque fuiste legisladora, volver a revalidar. No todos lo hacen, ¿eh? O sea, que en ese sentido creo que es un... No, es muy difícil. Siempre es difícil cuando vos te enfrentás al poder territorial que tienen los intendentes. Yo lo he sido. El poder del contacto, los recursos, la actividad cotidiana con la gente. Pero también en mi caso, yo siempre he trabajado con la gente. O sea, nunca me fui de Santa Ana. Toda mi gestión en los lugares que me tocó siempre incluía Santa Ana. Estuve muy cercana a la gente y eso es lo que me permite hoy volver, y que es un poco lo que nos pide el ingeniero Rovira a todos los que ocupamos cargos en la provincia, es no dejar de trabajar por quienes nos sentaron en los lugares que tenemos, donde tocamos la gente. Claro. ¿Cómo va a ser? Porque este es un proceso. Vi que, por ejemplo, Jardín América querían meter gente en planta permanente. En El Dorado pasa lo mismo. En Santa Ana están teniendo el mismo problema. ¿Cómo lo vas a monitorear vos? ¿Charlaste con el intendente actual? Mira, yo he tenido conversaciones con el intendente saliente, con Castro, me ha llamado, se ha puesto a disposición, me dijo que no me va a dejar herencia pesada, que todo lo que él trajo se lo va a llevar, así que estoy confiando en que así va a ser. Si bien cada caso, una vez que se asuma, se revisará, teniendo en cuenta que si tenés los presupuestos que tengas, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué presupuesto me voy a encontrar? Que desconozco, todavía eso no lo sé. ¿Y qué capacidad tiene el municipio de absorber gente también? Porque cuanto más gente tenés, menos capacidad de hacer obras o de brindar servicio tenés, ¿no es cierto? Porque obviamente los recursos irían al pago de sueldo y demás. Claro. ¿Tenés concejales que te monitoreen eso, si llegan a meter, digamos, alguna posibilidad o no? No, nosotros vamos a esperar el 10. Todas estas cuestiones tienen tiempos legales, también tienen tiempos administrativos. Cada caso se tomará en particular y en función también de lo que el servicio que brindan a la comunidad, ¿no es cierto? Si vos ponés gente por poner y no tiene un determinado fin, también se verá. Pero creo que no va a ser nuestro caso, por lo menos la promesa que tengo del intendente saliente de que no va a ser así. Para mí Santa Ana... Que voy a recibir hasta pintada la municipalidad, así que bien, estoy bien esperanzada. Para mí Santa Ana es parte de Posadas. Está tan cerca con la autovía, que es como vivir en Candelaria o en Santa Ana, no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cómo viste vos desde afuera ese crecimiento de Santa Ana? Desde el parque temático hasta lo que es hoy, digamos, la compra de gente de Posadas, de terrenos en Santa Ana. O sea, ¿lo están haciendo? Sí, un poco el parque temático y las obras que se hicieron durante mi gestión apuntaban a eso. Nosotros siempre dijimos que integramos el Gran Posadas, o sea que somos la posibilidad del fin de semana, la posibilidad de tener la quinta, la posibilidad de tener algún proyecto de inversión turística cercana a Posadas, porque es un pueblo que necesita crecerse, tiene esta particularidad de rural. ¿Qué significa eso? Que nuestros terrenos son amplios, que hay mucha tierra aún, si bien hay bastante también temas para resolver en la tenencia de la tierra, pero somos un municipio que tiene 10.000 habitantes, 19.000 hectáreas cuadradas, digamos, o sea, estamos hablando de un gran municipio que necesita también la población, los recursos, la inversión para crecer. Claro. ¿Viste ese crecimiento de inversiones en la zona? Sí, totalmente. Que tiene que ver, como digo, con esto
cuando aparece el parque temático, que vos te acordarás que fui muy cuestionada por el parque temático. Me acuerdo. Nosotros hablábamos de que a los conjuntos misionales, a lo que tenga que ver con el parque, con las reducciones jesuíticas, tendría que dársele otro tipo de servicio que también permita retener al turista en la zona. El parque temático lo que hace es darle valor a toda la zona selvática del Cerro Santa Ana, que la gente conozca ese lugar, que se enamore de ese lugar porque es bellísimo, y que venga a invertir. O sea, al hacerse esos 15 kilómetros de asfalto, le dio valor a todas las chacras que vos podías comprar antes del parque temático por 2 pesos, literalmente lo digo, por 2 pesos, porque no había accesibilidad, no había conectividad, no había teléfono, no había energía, no había camino. Entonces la gente vendía, regalaba sus chacras, ¿sí? Realmente, y se fueron, los vecinos del cerro se fueron. El parque le dio vida, y también el río, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el río, hay mucha gente invirtiendo en la costa, hay gente que ha hecho cosas maravillosas en la costa, como su casa de fin de semana, mucha gente de Oberá, de la zona centro, tengo varios amigos ahí que los visito, y realmente son lugares preciosos. Y eso hoy se está viendo también como una posibilidad de desarrollo, la playa, la costa, sumarle al campo federal San Juan. Entonces, para aquel que quiera desarrollar un proyecto que tenga que ver con el turismo, no solamente la cabaña, sino lo que sean emprendimientos culinarios, o sea, todo lo que sea gastronomía, todo lo que sea artesanía, todo lo que sea darle vida a una chacra, hoy pasó a ser muy interesante para la ciudad de Posadas, para el misionero, ¿sí? Bueno, de hecho, vas a tener un municipio que no es el que por ahí estabas antes en función. Tenés un municipio ya con más peso específico, ¿no? Con esto que ha generado todo lo que es el parque temático y esa visión turística de la zona. ¿Ya tenés equipo armado? Estoy en eso, estoy armando equipo, estoy viendo, como dije, volver. Yo tenía un amigo, un sacerdote, que decía que de pinta todos los bueyes son lindos, hay que ver cuando se le pone canga, si tiran parejo. Entonces yo uso esa misma, o sea, estoy capacitando, no pretendo llevarme mucha gente, sí los indispensables para que actúen en función de los proyectos que tenemos nosotros, que tiene que ver con el desarrollo del turismo religioso, que es una de nuestras, siempre ha sido el caballito de batalla de mi gestión, lo que tiene que ver con el turismo ecológico, o sea, la biodiversidad integrado con el campo federal San Juan, que también es de mi gestión, y obviamente el puerto. Nosotros queremos el puerto, ya salió el de Posadas, así que estamos muy entusiasmados que el puerto de Santa Ana prontamente se va a poner en marcha, y no solamente con un perfil industrial, sino también con el perfil turístico, que ya en un momento, y te acordarás, Jorge, yo me llevaba el catamarán hasta Santa Ana, o sea, habíamos hecho un muelle casero, o sea, que es muy, de mucha seguridad, pero hecho en Santa Ana, para que el catamarán atraque en Santa Ana, porque yo tenía también esta cuestión de que el santanero no ve al turista, o sea, el que va a la misión jesuítica o que va a la cruz, la gente de Santa Ana no lo ve, excepto el que entra al río, entonces, o el que va al río. Entonces yo dije, que hagamos al revés, que viene el turista por el río, entonces también el santanero ve al turista y va pensando en qué puede hacer desde su lugar. Esto de cuidar, de ofrecer, de atender al turista, también genera en el pueblo otra visión diferente, tanto al cuidado del espacio físico y a la posibilidad de los microemprendimientos, ¿cierto? Bueno, Mabel, gracias por atendernos, y bueno, quiero decirte que los morochos parece que nos preservamos, ¿eh? Estás igualita que la nota que te hice en Santa Ana en aquel entonces, allá cuando hace muchos años construí la cruz. Bueno, yo ahora te voy a invitar a ver algunos de los emprendimientos de Santa Ana. Tenemos vino, tenemos cerveza, tenemos desarrollo de proyectos gastronómicos interesantes. Hay gente que ha invertido mucho en Santa Ana, así que hay que ir a verlo. No es tan barato, pero son muy lindos, y hay que conocer un poquito lo que tiene el interior. Y tan cerquita de Posadas, ¿viste? Que es lo interesante.